Bueno, gente, buenas tardes. El día de hoy, para continuar con la temática de Kubernetes, vamos a ver qué es Kind, esta herramienta que utilizamos la sesión pasada para trabajar con Kubernetes de manera local. Ahí Luis me hizo el favor de preparar ahí unas diapositivas, entonces vamos a irlas viendo, vamos a ir discutiendo un poquillo de cómo usar Kind. Y la idea es que ustedes lo puedan instalar y que puedan probar. Hacer pruebas en su propia compu y como familiarizarse más con la tecnología. Bueno, ¿qué es Kind? Ya más o menos lo conversamos la vez pasada. Es una herramienta que nos permite crear un clúster de Kubernetes localmente utilizando Docker para crear contenedores que vienen a simular ser nuestros nodos de cómputo. Y pues está diseñado para entornos de pruebas o CI/CD, digamos, para explorar más que todo herramientas en lugar de estar pensado para un entorno propio. ¿Por qué se usa Kind? Bueno, por los costos. Es mucho, o sea, no tiene ningún costo. La herramienta como tal es gratuita. Solo se necesita tener Docker y kubectl, que después lo vamos a ver, que es una herramienta para comunicarnos con el cluster, que también usamos bastante la vez pasada y no explicamos qué era. Bueno, que es para ambientes de desarrollo y pruebas, ¿verdad? No funciona como una forma fácil de poder practicar con Kubernetes, probar distintos tipos de herramientas, porque, bueno, el cluster en sí mismo no es nada. Si no ponemos nuestras aplicaciones containerizadas ahí, o también si queremos probar cómo funciona una herramienta de monitoreo o una herramienta para CI/CD, perdón, o queremos probar alguna interfaz o algún tipo de herramienta que nos ayude a administrar nuestro propio cluster, también, pues al final de cuentas, es un pod que vive dentro de Kubernetes. Entonces, Kind nos viene a facilitar todo este tipo de pruebas. También nos da un entorno práctico para la certificación. Entonces, ahí podemos hacer pruebas y también como nos permite igual tener un entorno para hacer pruebas de concepto o POCs. Básicamente, todo lo que sea pruebas, jugar, para eso no funciona Kind. Lo primero, y esto no es para Kind, sino es para trabajar con Kubernetes, es tener instalado Docker. Bueno, en la siguiente presentación viene, pero quise adelantarme con kubectl. La primera herramienta que uno tiene que instalar siempre cuando va a trabajar con Kubernetes es el Kubernetes. El Command Line Interface, que es este kubectl o kubectl también, como se llama. Entonces, pues se instala de la siguiente manera. Para Mac es muy sencillo, es con Brew. Brew install. Esto, pues aquí siempre se nos corrió el autocorrector, pero sería así. Y para Linux, pues lo haríamos de esta forma. Bueno, si ustedes gustan, no sé cómo lo tenía pensado Luis. Si ustedes gustan, pegamos una repasada de la presentación de Luis y después podríamos, si alguno gusta, le podemos instalar Kind en su ambiente, ¿verdad? Siguiendo estas mismas instrucciones. Para que ya se lo lleven instalado. Okay. Entonces, sí, podemos hacer un repaso rápido de la presentación y ya después, incluso fuera de la grabación, podemos hacerlo ya más personalizado con ustedes dos que están aquí. Pues sí, entonces para instalar es bastante sencillo, dependiendo del sistema operativo, pues puede ser un poquito más o menos complicado. Para instalar Kind, pues sí, necesitamos Docker que esté instalado y que esté ejecutándose. Kubectl, que ya lo acabamos de ver.
como dice aquí, no es necesario para Kind, pero es la forma de comunicarse con Cluster. Bueno, aquí Luis nos pone que tener Go instalado para Linux. Hay otra forma de instalarlo con Linux que está por acá, que es utilizando este comando, que después lo voy a agregar a la presentación para que quede por ahí. Y aquí vienen pues como unos métodos de instalación, igual para Mac, súper sencillo con Brew o con MacPort. Yo recomiendo el de Brew. Para Windows con este comandito de Choco. Y para Linux, pues usando Go o esta otra opción que tenemos por acá. Vamos a seguir. Entonces, sí, vamos a instalar Kind. Bueno, en mi caso ya yo tengo Kind instalado con... es tontera mostrarles cómo lo instalé, porque lo instalé nada más corriendo Brew install Kind. Entonces, vamos a probar estos comandillos que tenemos por acá. Simplemente voy a pasar esto para acá para tener visibilidad. Y podemos ver, digamos, aquí. Una vez instalado, pues podemos ver cuál versión tenemos instalado de Kind. En este caso yo tengo la 0.19. Podemos hacer un get clusters. En este momento, ahorita les enseño algo que hice yo como para ocultar el cluster que tenía configurado la vez pasada, pero no es nada complicado. Get clusters. Si ven acá, yo tengo un cluster que es el de el que usé para la demo anterior. Si yo reviso vamos a ver dónde tengo Docker. Si yo reviso, aquí ven, si ven, tengo los mismos pods de la otra vez. Y este es el cluster que ahorita está siendo administrado por Kind, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, ahorita hago QSTL get nodes, me da un error. Este error es porque yo actualmente no tengo configurado QSTL para que pueda administrar mi cluster. Esto lo hice adrede para mostrarles la interacción entre QSTL y y el clúster que vamos a crear con Kind. Entonces, básicamente, aquí yo tengo un clúster que creé para la presentación pasada, pero momentáneamente, por el cambio que hice, no lo puedo administrar. ¿Está claro eso? Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crearnos un clúster. Para crearnos un clúster, básicamente... Vamos a poner esto aquí de nuevo. Para crearnos un clúster,
Esto quedó muy pequeñito, voy a hacerlo un poquito más grande, nada más para que sea. Para crear un clúster de la, o sea, uno puede crear un clúster tan complicado o tan sencillo como quiera. Entonces, es muy simple. Uno lo que tiene que hacer es crear un archivo de tipo YAML con las siguientes características. Vamos a hacer un clúster. Este va a ser el API version, que es el tipo de recurso que vamos a crear. Y simplemente listamos los nodos, la cantidad de nodos que vamos a querer. Siempre tenemos que tener un control plane, porque si recuerdan de la primera lección de Kubernetes, este es como el administrador del mismo clúster. Y pues estos amigos al final simplemente nos brindan recursos. Y para crear un clúster de Kubernetes con kind es muy sencillo. Simplemente tenemos que ejecutar. Bueno, perdón. Tenemos que crear un archivo. El archivo se puede llamar como quiera con la extensión .yaml, ¿verdad? Y esto era lo que les venía diciendo. Acá están los nodos que van a conformar parte de nuestro clúster. Y yo tengo el archivo aquí mismo, entonces vamos a ponerle así. Vamos a crear este clúster. De momento no le voy a poner nombre, vamos a usarlo por defecto, pero uno lo puede nombrar con el flag menos menos name. De momento no lo vamos a hacer. Y vamos a crearlo. Aquí ya, si bien empezó a ejecutarse el comando, voy a aprovechar mientras esto se ejecuta para hacer un cambio aquí en la presentación. Porque aquí a Luisito se le fue. Este igual, con ese igual no corre. Una pregunta, Jorge. Ajá. ¿Esos archivos YAML funcionarían únicamente si se va a crear el clúster con Kind o con cualquier otro manejador? No, este es específico para Kind porque, si ves, utiliza la API version de Kind. Digamos, es una configuración propia de ellos. Entonces, ¿qué hace el CLI que instalamos o que tenemos que instalar? Porque ustedes no vieron cuando yo lo instalé. Este Kind tiene una opción que se llama Create Cluster, que es esta que estamos ejecutando y que recibe por parámetro un YAML con estas características. Entonces eso es propio de ellos. Ah, hay otras opciones como Minikube en las que uno sí tiene que, también tiene que hacer sus configuraciones propias, pero es completamente diferente. Digamos, Minikube incluso uno lo puede poner a funcionar con máquinas virtuales, con VirtualBox. Pero es un poquito más pesado y menos práctico porque, digamos, a diferencia de Kind, que usted lo que va a tener es contenedores, en Minikube hay máquinas virtuales. Entonces, es un poquito más fácil de instalar. Bueno, si vieron esto, no tomó ni un minuto instalar un clúster con tres nodos. Y si venimos acá, si ven estos tres que están acá, que ya se llaman kind-worker, kind-worker 2 y kind-control plane, son los que pertenecen a mi nuevo cluster. Entonces, digamos, lo que uno gana con kind, a diferencia de Minikube, que es otra herramienta con la que he trabajado para tener entornos como locales, es lo rápido y lo fácil que uno puede levantar un clúster. Ven, duró 2 minutos, que es la vida que tiene el clúster corriendo ahorita, los pods. Bueno, los nodos en este caso. Ahora, yo les quiero mostrar. Ahorita, si ya yo interactúo con QSTL, Get Nodes, ahora sí me están dando los nodos. A diferencia de hace un rato, ¿se acuerdan? Que no, que aquí me da un error. ¿Por qué pasa esto? Porque una vez uno instala su clúster de Kubernetes, este clúster puede estar en cualquier lugar. Ahora, ¿cómo hago yo para administrar ese clúster
desde mi máquina con QSTL. Hay un archivito que se instala acá, bueno, se crea acá, perdón, que se llama QConfig. Entonces, QSTL va a buscar dentro de este directorio que está en el home del usuario, punto cube, que se llama config, va a buscar este archivito para ver qué clusters tiene disponibles. Puedes tener más de uno, puedes tener solo uno. ¿Y qué pasa? Que cuando yo instalo con kind, él me crea el archivo. Cuando yo lo hago externamente a mi máquina, yo tengo que descargar este archivo para poder administrar el clúster, ¿verdad? Porque tal vez yo lo instalé en un data center o lo instalé en AWS. AWS tiene un comando para actualizar mi archivo QConfig con la configuración del clúster que yo estoy instalando, ¿verdad? O que yo quiero administrar, no necesariamente que esté instalando, sino que yo quiero administrar un clúster que ya está. Vamos a revisar rápidamente este archivo. Es un poco complicado ver porque tiene un montón de certificados, pero simplemente para que lo vean, se divide como en varias secciones, un clúster, que en este caso, este certificado acá es el clúster, es, perdón, este certificado pertenece al clúster que acabamos de instalar. También tiene, ¿dónde está? Un usuario, ¿verdad? Que es el usuario como administrador del clúster y sus llaves, ¿verdad? Igual, sus certificados. Y tiene otra sección que se llama context. Este context lo que hace es amarrarme un usuario a un clúster. Entonces, por ejemplo, si aquí no tiene tanto sentido porque tanto el usuario como el clúster se llaman kind-kind. Pero si bien él lo que hace aquí es amarrar el usuario, perdón, el clúster kind con el usuario kind. Entonces, así yo ya puedo administrar con QSTL mi clúster al tener este archivito bien configurado. Si este archivo no está configurado, pues no puedo administrar mi clúster. ¿Alguna pregunta ahí? Todo bien. Todo bien de mi parte, sí. Ajá. Algo importante es que ese usuario que se configura ahí es el usuario administrador. Entonces, yo ahorita tengo como permisos de superuser y ustedes van a tener permisos de superuser en su propio clúster. Si ya uno quiere como tener más, diferentes usuarios, tiene que crear esos usuarios en Kubernetes. Y darles permiso para manejar ciertas cosas, los recursos que uno quiere que él pueda administrar, y actualizar el QConfig para que ese usuario pueda conectarse. Entonces, es un poquillo complicado. Hay otras formas, pero no es como, o sea, hay herramientas para manejar esto como contra un Active Directory o así. Pero, de manera nativa, ese es como el funcionamiento ahí a través de certificados y role-based access control. Entonces, si ven, aquí ya yo tengo instalado un clúster de Kubernetes y ya puedo hacer lo mismo que hicimos el otro día. Vamos a ver por aquí está. Bueno, puedo preguntarle a Kind que me haga un get cluster para ver los clusters que ahorita están creados por Kind. Si bien tengo dos, tengo el que acabamos de crear y que está siendo administrado porque la configuración de él está en mi archivo config y otro que Kind creó, pero que no estoy administrando ahorita. De hecho, hay otra herramientilla de terceros que se llama QSTX. Y este amigo lo que hace es ir a leer el archivito que les mostré y decirme cuántos contextos tengo. Y entonces, si yo tengo varios clusters,
con este amigo me puedo mover entre ellos. Como ahorita solo tengo uno, pues él solo está viendo uno. Y vamos a ver. Todo claro ahí entre la diferencia de Kind y QSTL. O alguna cosa que no quedara claro, lo podemos repetir. Sí, claro. Ok, súper. Bueno, acá viene el comandito para borrar el clúster. No lo vamos a hacer. De momento, ¿qué más nos dejó Luis por acá? Ah, bueno, nos dejó este comandito para ver el nombre del, bueno, una información del clúster. Básicamente nos dice que dónde está corriendo nuestro control plane, que está corriendo local en este puerto, y el core DNS también. Entonces, eso simplemente es informativo. Get nodes ya lo hicimos y vamos a poner a correr un podcillo ahí, nada más para probar que el cluster funcionó. Sí. Si recuerdan, esa es como la forma más rápida de crear un pod con de forma imperativa, digamos, directamente con QSTL. Entonces vamos a hacer QSTL get pods. Y pues aquí ya está el pod corriendo. Entonces ya en ese punto ya tenemos un clúster funcional. Un poquito más sencillo que el que mostré el otro día, porque el otro día pues también instalamos Nginx, perdón, instalamos Ingres con Nginx, de hecho. Entonces, el otro tenía como más configuraciones acá. Nada más para mostrarles, vamos a ver. Ajá. Para ver el resultado de que está corriendo. Acá está. Okay, sí. Hicimos un get pods y ya Uno de uno, ajá. Ajá, el podcito ya está corriendo. Obviamente, como decía, como este cluster es más sencillo, no tiene la configuración. Esta es la configuración que corrimos el otro día. Si ven, tiene bastantes más líneas, que es para poner a funcionar el ingreso, que es aquello que nos permite mostrar la aplicación al exterior. No sé si recuerdan del otro día. Entonces, como el que acabamos de crear no tiene ingres, pues es bastante más sencillo. Y lo que vamos a hacer ahorita, les voy a mostrar la diferencia. Recuerdan que si yo hago un kind get clusters, él me dice que tiene dos clusters creados, que es el actual y el de la demo anterior. Pero yo ahorita solo tengo un clúster administrado, que lo podemos ver acá. Vamos a ver, aquí está. En ConfigSDX. Si ven, ahí hay un mismatch raro, ¿verdad? Porque yo sé que con Kind tengo dos clústeres creados, pero solo estoy manejando uno. Eso es porque yo previamente al empezar, previamente antes de empezar la sesión, renombré mi archivo de kubeconfig a backup. Entonces, ese clúster, digamos, ese archivito, mi QSTL no lo está leyendo y por eso no aparecen los demás. Vamos a hacer un cambio. Vamos a mover config a config 2, por ejemplo. Y vamos a mover backup a config. Si ven ahorita, aquí yo tengo tres clusters diferentes. ¿Se acuerdan que en el anterior solo tenía uno?
que fue el que creamos. Y aquí ya yo tengo tres clusters que son los que estaban en mi... Bueno, estos son como los que trabajo yo, digamos. Dos clusters en AWS y el cluster local de pruebas de la otra vez. Entonces, básicamente, QSTL va a venir a buscar aquí en este directorio el archivo que se llama config. Y dependiendo de lo que haya en ese archivo, es lo que vamos a poder administrar, ¿verdad? Sin importar cuántos clusters locales haya creado yo en usando Kind. Claro, ¿eh? Sí. Por ejemplo, yo a mí me gusta usar QSTX porque él me permite, si ven aquí, yo estoy en un cluster de AWS. Ese es como el contexto default. Pero si yo puedo cambiarme al de demo, que fue el que vimos la vez pasada. Perdón, me bloqueó una L. Y ahí están los pods con los que trabajamos el otro día. Entonces, este es como un truquillo para estarse pasando entre clusters. Si uno pues maneja más de uno, más de un cluster, puede hacer esto a través de modificar o de simplemente renombrar este archivo de configuración. Y QSTX pues me permite eso, me permite brincar entre contextos. Que si recuerdan, contextos es una parte de este archivo config, que es lo que amarra clusters y usuarios para poder trabajar en ellos. Por la parte de la presentación, yo creo que ya con eso terminamos. ¿Alguna duda? Si no, podemos parar y instalar ayudarles a instalar, si es que necesitan ayuda, Kind en sus entornos locales. Sí, yo estoy con Ubuntu Linux, perdón, le interrumpí al compañero. No. Nada más para consultar. Por default, digamos, cuando uno va al hub para donde están las instrucciones de instalación, salen todas las diferentes versiones, pero digamos dentro de Linux sale la parte de como del procesador, creo que es que ajá, dice x64 es... y AMD. En el caso mío, si es Intel, uso el primero, ¿verdad? Ajá, sería este, sí.